A esta hora nos trasladamos al Gran Abasto Bicentenario en Plaza Venezuela, donde se lleva a cabo una jornada de fiscalización. El superintendente de Precios Justos, Andrés Eloy Méndez, se encuentra allí y nos amplía esta información. Lo escuchamos, superintendente. Muy buenas tardes, María Alejandra, un gran placer verte y escucharte. Buenas tardes a todo el pueblo venezolano. Queremos informarle que hoy estamos desplegados en 74 supermercados e hipermercados a nivel nacional. A esta hora ya hemos supervisado más de la mitad de ellos, en lo cual hemos conseguido irregularidades fundamentalmente en el tema de la cola. Y hoy estamos cumpliendo instrucciones de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros y del vicepresidente de la República, inspeccionando el tema de las colas a nivel nacional. Todos entendemos que hay un tiempo racional de espera en las colas, pero también sucede muchas veces de que no se usa la cantidad de cajeros necesarios. Podemos decir lo siguiente: le estamos declarando hoy y a partir de este momento la guerra a las colas en los supermercados e hipermercados del país, de manera contundente, como primera medida de esta gestión que, bueno, estamos asumiendo hace 72 horas por la confianza del presidente Maduro. Quiero destacar que en este pase me acompaña el Intendente Nacional de Fiscalización, Nelson García, igualmente me acompaña el Director de Fiscalización del Estado Miranda, que está acá con nosotros, y el Distrito Capital. Me acompaña por aquí Johanna Ortiz, del Poder Popular, que está con nosotros, además que es usuaria, al igual que nosotros, de este bicentenario, y la gente de Sencamer, estudiantes, José Luis, que está aquí con nosotros también, del Poder Popular. Informo lo siguiente al país. Hemos detectado en el bicentenario de Plaza Venezuela que de más de 60 cajas están funcionando apenas 26. Por tal razón, y en concordancia con lo que establece la ley, en su artículo 49, específicamente el ordinal número 9, que tiene que ver con el acceso que deben garantizar quienes prestan los servicios de comercialización a la disposición y disfrute de los bienes y servicios de forma continua, regular, eficaz, eficiente e ininterrumpida. Es decir, estas colas son violatorias del artículo 49, numeral 9, y por tal razón, y como el ejemplo entra por casa, es decir, por el sector público que presta servicio alimentario, en este caso el hipermercado Bicentenario, nosotros vamos a multar a este supermercado por razones de violación en el acceso eficaz y eficiente a los productos con esta cola. Si quieren, podemos ver lo que en este momento está sucediendo en el supermercado. Por acá nos acompaña el presidente de Bicentenario, que está acá, bueno, responsablemente, tiene 45 días en el cargo y está preparando un plan para abatir las colas, ¿no? Pero es nuestra tarea generar lo que la ley nos obliga. Fíjense, aquí tenemos una cola de 3, 4 horas. Mientras esto sucede, y esta cola de 3, 4 horas sucede, paralelamente a esto, tenemos cajas que están vacías. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, esta caja está vacía. Es decir, si nosotros tuviéramos todas las cajas funcionando, no fuera necesaria estas colas de 4 y 5 horas. Entonces hemos decidido sancionar a Abastos Bicentenario hasta que instale a todos los cajeros, de manera que el pueblo no tenga que esperar todo este tiempo que espera. Esto debe estar solucionado de manera inmediata. Repito, el ejemplo entra por casa. Pero como todo no es solamente el sistema público, sino también el sistema privado, tenemos unos pases. En este mismo momento se está inspeccionando en todo el país. Tenemos un pase para el estado Anzoátegui. Allá tenemos en el estado Anzoátegui
al camarada Francisco, que es nuestro coordinador de la SUNDE. Entiendo que en Anzoátegui también hemos conseguido irregularidades en el supermercado. Ya le informo, hola hija, ¿cómo está? Aquí está una muchachita que pasan 3 y 4 horas esperando. Esto tenemos, por razones morales, que resolver. Esta es una instrucción que ha dado el presidente Maduro, resolver las colas, y para ello tienen que trabajar todos los cajeros de manera permanente. Esto no es justo para el pueblo venezolano, y aquí lo podemos escuchar. De manera que hay que resolverlo. Ahora bien, también tenemos en el estado Anzoátegui, en el estado Aragua, unos pases. En el caso del estado Anzoátegui, vamos a, ¿cómo se llama el centro? Y el centro de... Bueno, allá Francisco nos va a informar, María Alejandra. Esperemos entonces que Francisco nos informe cómo ha sido la inspección del supermercado privado Central Madeirense en el estado Anzoátegui. ¿Tendrá o no tendrá sus cajeros completos? ¿Estará cumpliendo con la ley o no estará cumpliendo con la ley? Por los momentos, lamentablemente, tenemos que decir que Bicentenario no está cumpliendo con la ley y, acordado al artículo 49, numeral 9, le daremos sus multas. Sin embargo, ya nos ha dicho el presidente Bicentenario que nos presentará un plan de adecuación. ¿Estamos listos en Anzoátegui? Ok, vamos a darle el pase al estado de Anzoátegui y al camarada Francisco. Sí, muy buenas tardes. Efectivamente nos encontramos en el establecimiento Central Madeirense, superintendente, camarada Andrés Eloy. Nos encontramos acá en el marco de la segunda ofensiva económica y atendiendo pues una cantidad de denuncias que recientemente han formulado el Poder Popular en estos establecimientos por el tema de la permanente cola en este establecimiento. En el marco de esta ofensiva económica y en el marco del ordenamiento jurídico y la normativa legal vigente, pues a través del artículo 3, numeral 5, el artículo 11, numeral 7 y el 117 de la Constitución, en defensa de nuestro pueblo, estamos aplicando esta fiscalización. Acá nos acompaña el general de división, Félix Manrique Carreño, nuevo comandante del SODI del estado Anzoátegui, junto con el Poder Popular, y hemos podido detectar, ciudadano superintendente, que de 20 cajas que están en el área de atención al usuario y a las usuarias, solamente están funcionando 10 cajas en el momento de la fiscalización. Esto, por supuesto, va en detrimento del tiempo de nuestros usuarios y los usuarios que se acercan, van al supermercado a hacer su mercado y encuentran pues que tienen que pasar hasta 3 y 4 horas en un supermercado para poder llevar los productos a su casa. Nosotros entonces, atendiendo este clamor de los usuarios y los usuarios, en atención a que este establecimiento debe asumir su responsabilidad, estamos aplicando una medida preventiva de actuación, de adecuación de manera inmediata, de activación de estas cajas, para que el pueblo, los usuarios y los usuarios puedan acceder a los bienes y servicios de manera eficaz, eficiente, regular e ininterrumpida. De tal manera que en correspondencia con el artículo 49, numeral 9, este establecimiento va a ser sancionado de tal manera que se ponga a derecho con esta irregularidad que hemos podido detectar en el día de hoy. Nosotros seguimos haciendo el llamado al resto de las cadenas de alimentos en el estado Anzoátegui para que de verdad realicen una actividad comercial en el marco de la normativa legal vigente y en el respeto a nuestros ciudadanos, en el respeto a las usuarias y a los usuarios. Y como lo ha declarado usted, hoy también declaramos entonces la guerra contra las colas en el estado Anzoátegui, de tal manera pues que el pueblo pueda acceder a los bienes y servicios sin contratiempo, porque es responsabilidad de estos establecimientos brindarle pues todo el apoyo y todo el servicio óptimo a nuestra gente en función de que puedan acceder de manera
eficaz, eficiente e ininterrumpida a estos bienes y servicios. Y todo esto pues lo estamos haciendo en el cumplimiento del deber del gobierno revolucionario de la defensa de nuestro pueblo. Y para ellos está incorporado el Poder Popular, está incorporado la Guardia Nacional Bolivariana, están incorporados las UVC, están incorporados todas aquellas organizaciones populares que tengan a bien pues levantar su Contraloría Social y hacernos llegar a los entes del Estado venezolano las denuncias correspondientes a los fines de poder entonces atender su llamado. De tal manera que la medida entonces que recae sobre este establecimiento es una medida de activación de manera inmediata de las 10 cajas que están inoperativas y el compromiso que debe asumir este sujeto de aplicación a los fines de mantener este servicio de manera óptimo para nuestro pueblo. De tal manera que el llamado lo seguimos haciendo, seguimos en la calle, seguimos trabajando por nuestro pueblo, seguimos comprometidos como gobierno revolucionario en el estado de Anzoátegui en función de la defensa de nuestro pueblo. Nos despedimos desde acá del estado de Anzoátegui, ¿verdad?, con el calor del pueblo venezolano, con la compañía de la Guardia Nacional Bolivariana, del Poder Popular, y también sientan los trabajadores de este establecimiento que nuestras actuaciones va en función de el beneficio de todos. Entonces despedimos el pase y hacemos contacto con el Estado de Aragua. Muchísimas gracias. Buenas tardes, nos encontramos aquí en el establecimiento Superlíder del Estado de Aragua, en el municipio Libertador, en compañía del general Sánchez Sánchez y en compañía del Poder Popular, el cual vinimos a hacer una supervisión a este establecimiento como sujeto de aplicación para verificar el funcionamiento de todas las cajas. Nos hemos encontrado que de 35 cajas se encontraban activas 26, que digo 16. Asimismo, dimos una orden para que colocaran al 100% la actividad de cada una de estas cajas. Pudimos ver y verificar los anaqueles que se encontraran en un 100% activos, todo lo que es la parte de bienes que expenden aquí, para que el Poder Popular, en conjunto con la SUNDET de aquí del Estado de Aragua, ver y aplicar una medida, ya que nos dimos cuenta de que estas 16 cajas no daban abasto para dar el acceso y servicios que corresponde a toda la ciudadanía. Okay. Los dejo con el compañero aquí del Poder Popular, Ismael Gil. Bueno, aquí un acompañamiento que le estamos haciendo acá a esta entidad económica o al superlíder de acá de Palo Negro en el Estado de Aragua, para así nosotros demostrar la eficiencia del gobierno en la calle y que estamos haciendo el proceso de eficiencia o nada para eficiencia Matacola, porque nosotros necesitamos activar el 100% de las cajas para que la actividad económica y aquellas personas que gocen de este servicio o del beneficio de comprar aquí en este comercio puedan tener el bien y el libre acceso y la comodidad a estos espacios pues de servicio económico. Asimismo, en esta nueva jornada que se está haciendo a nivel nacional de eficiencia Matacola, va a ser sancionado por el artículo 49, numeral 9, ya que en este artículo contempla la disposición y disfrute de los bienes y servicios, su forma continua, regulada, eficaz y eficiente e ininterrumpida para que todas aquellas personas tengan el acceso a los mismos, para que no se genere aquel caos que se encuentra, que estamos ya acostumbrados a ver, que las personas hacen colas hasta de 4, 3 y 5 horas para poder adquirir los bienes y servicios que están a disposición, que deben estar a disposición de forma expedita a ellos. Asimismo, nos encontramos en todo el territorio regional de aquí en el Estado de Aragua y hemos encontrado en todos los establecimientos supervisados este tipo de irregularidades. Ahora vamos a dar el paso para Plaza Venezuela. Muchísimas gracias a Francisco de Anzoátegui y a Villomi del Estado de Aragua. No puede ser que tengamos gente en cola y tengamos cajeros vacíos. Eso no puede suceder y nosotros
defendiendo los derechos del pueblo venezolano. Con la Constitución y la ley habilitante contra la especulación y por los precios justos que el presidente Maduro nos ha dado al pueblo venezolano, vamos con la consigna: eficiencia mata cola. Si somos eficientes, el pueblo no tiene por qué calarse la cola. Y nosotros en la superintendencia vamos a estar inspeccionando de manera permanente que todos los cajeros estén abiertos para que el pueblo no tenga que estar esperando ni en supermercados privados ni en supermercados públicos. Para tal efecto, voy a dejar con ustedes a una representante del Poder Popular, una habitante de La Pastora, Joana. Ella nos va a dar sus impresiones y nos está acompañando en todo este proceso de eficiencia matacola. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Joana Ortiz, vocera del Consejo Comunal Parcela Simón Rodríguez, de Manicomio, Parroquia La Pastora, usuaria de este supermercado, y de verdad estamos agradecidos con el esfuerzo que está haciendo el gobierno revolucionario de aplicar las 3R, revisión, rectificación y reimpulso a la revolución, porque el pueblo venezolano se merece avanzar sin comprar, adquirir sus alimentos sin estas largas colas, porque duramos 8, 7, 9 horas para adquirir nuestros alimentos. Entonces desde aquí apoyamos a nuestro presidente obrero y siga adelante, que el pueblo está con usted, comandante. Muchísimas gracias, Joana. ¿Qué queremos decir? No se trata de una cacería de brujas, no se trata de estar, digamos, persiguiendo a nadie, pero nosotros tenemos que garantizar los derechos del pueblo venezolano. Por esto, hoy afirmamos que con la eficiencia que cumplamos en el sector público, la gente no tiene por qué estar esperando tanto tiempo para la cola. Pero también desde acá le enviamos un mensaje a los supermercados privados, a las redes privadas. Vamos a estar permanentemente inspeccionando que tengan todos sus cajeros abiertos. Quiero aprovechar para agregar que en el marco de este operativo que vamos a estar realizando de manera permanente, visitamos el depósito, visitamos los anaqueles y pudimos corroborar que todo lo que está en depósito está en anaquel. Solamente notamos un poquito de retraso en la colocación de una marca de harina que está un poquito retrasada para ser colocada en el anaquel y estamos haciendo la observación. Esta visita que hemos realizado a Mercado Bicentenario va a acarrear una multa que va a oscilar entre 200 y 5.000 unidades tributarias. Esa va a ser la medida preventiva, la medida inicial que vamos a tomar, y además solicitar el plan para poder cubrir con cajeros totalmente la necesidad que el pueblo tiene. Si bien es cierto que tenemos temas de abastecimiento que resolver, también es cierto que el pueblo no tiene por qué calarse tanta cola. Vamos entonces a Táchira con Magaly Rodríguez, donde también estamos haciendo una inspección de la misma naturaleza: eficiencia mata cola. Vamos, Magaly. Sí. Bueno, sí, nos encontramos acá en el establecimiento del Hipergarzón de La Concordia, donde estamos practicando una fiscalización, no solamente en este supermercado, sino en todas las redes a nivel de la ciudad de San Cristóbal. No estuvimos presentes en el depósito de acá de este establecimiento, donde nos cercioramos de que todo el inventario que existía allá abajo lo hay acá arriba en los anaqueles. Cabe destacar que esta empresa hay muy pocas colas debido a que hemos estado trabajando con respecto a esto. Como podrán observar, acá en este establecimiento hay muy pocas colas. ¿Por qué? Porque esto debido a las restricciones que se hizo el Estado venezolano con el cierre temporal de la frontera. Y por eso acá se logra ver las personas pues haciendo su mercado normalmente como se venía haciendo anterior. Y ya hemos solucionado parte de esto. Acá en este establecimiento habían 22 cajas, de las cuales estaban funcionando solo 18. Aplicamos en la ley de precios de la SUNDE, aplicamos el artículo 49, numeral 9, donde le pedimos inmediatamente
la activación de estas cajas. También hemos estado en otros establecimientos donde nos logramos observar también que esta empresa, parte del saboteo económico que nos tiene a nosotros, de 20 cajas solamente funcionaban 6. En este momento están todas activadas, ¿no? No solamente ha sucedido acá en el estado Táchira con respecto a la alimentación, sino que también se ha observado que las colas de las gasolineras han disminuido de verdad. ¿Por qué? Porque también parte de la guerra económica y de la guerra que nos tenían, este establecimiento nada más abrían dos surtidores, cuando hay surtidores de 5 y 6, entonces lo logramos activar también. ¿Aló? Bueno, muchísimas gracias, Magali. Como verán entonces, no solo acá en Bicentenario estamos generando multas y medidas preventivas para abatir las colas, sino también en Central Madeirense en Anzoátegui, e igualmente en Aragua, en el Superlíder e igualmente en el estado Táchira, en el Garzón. Lo que estamos es cumpliendo con un mandato constitucional y legal. Tenemos que proteger al pueblo. El pueblo no tiene por qué calarse colas de 4 y 5 horas con la mitad de los cajeros vacíos. Eso lo vamos a estar inspeccionando de manera permanente. Este es el principio de esta ofensiva, de esta sobremarcha que le estamos dando a la superintendencia para entonces, junto al Poder Popular, con los nuevos cuadrantes de lucha que crearemos a lo largo y ancho de todo el país, 500 cuadrantes de lucha con el Partido Socialista, con el Poder Popular, como siempre nos dejó nuestro comandante Hugo Chávez, su mensaje y su formación. Solo el pueblo salva al pueblo. Con el pueblo organizado y el Sundet en la calle, vamos a combatir el contrabando, la especulación, el acaparamiento y a derrotar las colas que agobian al pueblo venezolano por instrucciones de nuestro presidente obrero, Nicolás Maduro Moro. Muchas gracias y damos el pase a los estudios. Un beso, María Alejandra, y saludo al pueblo venezolano.